hubiera gustado tener la voz mejor. Ida. Es cierto, ¿qué te pasa? ¿Estás afónico? Sí, es que vengo hablando de Gardel desde hace... ¿Cuánto? 5 días, entonces... Tú eres final... un fenómeno con voz, sin voz, enfermo, sano. Y si no, más bueno, haces como dijiste antes. Claro. Bueno, yo les pregunto. Primero, ¿no te conocías con Tito? No. Ida. ¿Pero te acordás de él? Claro. Sí, claro. Si apenas nos vimos, nos saludamos. Y seguramente estará viéndonos a Mandita Ledesma, que está tan acompañada por sus amigas, sí, por su familia, así pero es. Muy separada del... Está fuera del ambiente, ¿verdad? No en contra del ambiente, sino... Fuera del ambiente. Fuera del ambiente. Exacto. Así que saludo a Amanda, que la queremos tanto, su compañero aquí de... Le mando un saludo, todo mi amor... Recuerdos inmensos de cuando vine a Buenos Aires y conocí una piba lindísima, Amanda Ledesma. Que te conserves, que seas feliz. Y si en ese medio donde estás eres feliz, más fuerza. Porque mira, yo, tu compañero dice, el pasado es polvo, el futuro es viento. Hay que vivir el momento. Bueno, Amanda, qué regalo. Es un ramo de flores mexicanas. Gracias, gracias, mi querido Toño. Una preciosura, Gracias, Toño. Gracias. Tito está aquí porque la Asociación Argentina de Actores, y yo quiero agradecerles a los dirigentes de actores y a Mario Labardén, que hace prensa en actores, la especial dedicación que han tenido para atender a Tito Guizar. Porque está reunido en Buenos Aires el bloque de artistas latinoamericanos. Sí, con la banda. Es un esfuerzo de la Asociación Argentina de Actores. Y Tito Guizar es un conspicuo miembro del sindicato de actores mexicano. Tuve suerte. Que presidió tantos años Negrete. Negrete, precisamente. Y fíjate que nunca había tenido, mi querido Toño, ninguna oportunidad de hacer nada en la ANDA. Y cuando David Reynoso, nuestro secretario general, me dice, Tito, quiero que tú seas el secretario tesorero de la ANDA, me sentí orgulloso. Y dije, ahora que ya tengo tiempo, que ya no estoy tan agitado, creo que lo menos que puedo hacer es dedicar un poco de tiempo a mis compañeros de la ANDA. Tito, dime, ¿cómo se grabó el famoso disco Hablado en el que hablan vos, Gardel y Lepera en el año 35? ¿Cómo es la historia? Fíjate qué cosa más linda. Que vamos a escuchar ahora. Sí, yo te la voy a decir con toda clase de detalles, porque eso no se me olvidará nunca en mi vida. Estaba yo en la Nueva York, en la calle 14, haciendo la firma de mi contrato para grabar un muchacho mexicano que venía de México a grabar discos a Nueva York. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando entró el gran Carlos Gardel? Me lo presentan y dicen, el señor Gardel viene a firmar contrato de exclusividad con la Nueva York. Era un acontecimiento porque él era de otra. Claro. Era en París. Claro, claro. Entonces había sido un triunfo para la RCA Víctor. Y además no se confirmó después porque él... ¿Se murió? Se muere. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que nos presentamos y los dos hablamos juntos. Yo hablé de la satisfacción de que iba a grabar algunas canciones mexicanas y él habló de que sus tangos de la película Tango en Broadway y El Día que Tú Me Quieras. El Día que Me Quieras. Esa, con Rosita Moreno, una mexicana. Claro. Iban a hacerse en Nueva York. Bien, terminó sus películas ya en esos días en Nueva York, y se fue. Nos despedimos, tuve el placer de tenerlo en mi apartamento en Nueva York. Acababa de tener yo una hijita que tenía apenas un mes. Lo llevé a la casa, a un apartamento modesto, porque era un artista modesto en esa época, tu amigo Tito. Lo llevé, mi mujer se emocionó tremendamente. Dice, yo quiero que vea a la niña. Y Carlos, que era todo corazón, se acercó y la vio. Y lo único que dijo es, el día que me quieras. Y mi mujer se le rodaron las lágrimas. Bueno, ese fue un detalle que no olvidaré jamás. Volviendo al disco. Estaba yo en Nueva York cuando un 25
de este mes de junio, recibí un llamado urgente. Tito dice, vamos a rehacer el disco que hizo usted con Carlos Gardel. ¿Por qué? Porque ese disco ahora va a ser de pésame para el mundo entero. Porque Carlos Gardel murió en un accidente en Colombia. Véngase inmediatamente para acá. Fui, cuando llegué allá, tocaron un órgano, como tú oíste en el disco. Como vamos a escuchar ahora. En el disco, y yo di el pésame emocionadísimo de cómo el señor Gardel, Carlitos, había dejado millones de seguidores, había dejado una estela que no se puede comparar, en mi opinión, con ningún artista, no de Latinoamérica, del mundo. Porque a los 50 años, el pueblo, la gente, lo evoca, lo quiere y lo sigue, y tiene la vigencia que tuvo hace años. Están editando un libro de Echelbaum en París. Sí. La vida de Carlos Gardel. En Puerto Rico. Sí. El lunes hay Te Deum en la catedral. En Colombia. Sí. En Chile se ha formado una comisión. Sí. De embajadores, gente de la cultura, en homenaje a Gardel. Una cosa, el año pasado fuimos a un simposio, ¿sí?, universitario en Toulouse. Es rarísimo, para nosotros no es rarísimo. Yo, bueno, pero no puedo ser juez y parte. Sí. Claro. Pero bueno, vamos a escuchar eso. Toño, ¿te parece bien? Primero, sí, quiero darle a Ida esto, que es la foto que nos sacaron recién. A Tito. Ay, muchas acá, gracias. Acá, aquí. Así. La mostramos. Y te voy a dar, esta me la quedo yo, pero a mí me la dan sin marco. Sí. De avaros que son. Y a vos te doy la fotografía del disco. De las dos etiquetas. Dios te ha de bendecir. ¿Me permites que diga con todo también? Corazón, Toño, Toño, dos palabras. Sí. Alabado, alabido, alabín bomba. Toño, Toño. Ra, ra, ra. Bueno, muchas gracias. Y que gane el campeonato de fútbol en México. La que van. Bueno, muchas gracias, hombre, muchas gracias. Tito, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Ahora te vas a escuchar. Sí, muchas gracias. Te vas a escuchar hablar. Ida, querida, que Dios te conserve tan linda. Muchas gracias. Y curate esa fonía. Bueno, mi amor. Porque si no, nos dejás. Bueno, mi amor. Nos dejás sin tu linda voz. Mi colega. Presentabas números en un teatro. Es nuestra profesión, al fin y al cabo. Vamos a escuchar entonces a Tito Guizar en Nueva York, el 25. Me hubiera gustado tener la voz mejor, Ida. Es cierto, ¿qué te pasa? ¿Estás afónico? Sí, es que vengo hablando de Gardel desde hace... ¿Cuántos? 5 días, entonces... Tú eres un fenómeno con voz, sin voz, enfermo o sano. Y si no, más haces como dijiste antes. Claro. Bueno, yo les pregunto. Primero, ¿no te conocías con Tito? No. Ida. ¿Pero te acordás de él? Claro. Sí, claro. Si apenas nos vimos, nos saludamos. Y seguramente estará viéndonos a Mandita Ledesma, que está tan acompañada por sus amigas, por su familia, pero muy separada del... Está fuera del ambiente. No en contra del ambiente, sino... Fuera del ambiente. Fuera del ambiente. Exacto. Así que saludo a Amanda, que la queremos tanto, su compañero aquí de... Le mando un saludo, todo mi amor... Recuerdos inmensos de cuando vine a Buenos Aires y conocí una piba lindísima, Amanda Ledesma. Que te conserves, que seas feliz. Y si en ese medio donde estás eres feliz, más fuerza. Porque mira, yo, tu compañero dice, el pasado es polvo, el futuro es viento. Hay que vivir el momento. Bueno, Amanda, qué regalo. Es un ramo de flores mexicanas. Gracias, gracias, mi querido Toño. Preciosura, Gracias, gracias. Tito está aquí porque la Asociación Argentina de Actores,
Y yo quiero agradecerles a los dirigentes de actores y a Mario Labardén, que hace prensa en actores, la especial dedicación que han tenido para atender a Tito Guizar, porque está reunido en Buenos Aires el bloque de artistas latinoamericanos. Sí, con la banda. Es un esfuerzo de la Asociación Argentina de Actores, y Tito Guizar es un conspicuo miembro del sindicato de actores mexicano. Tuve que suerte. Que presidió tantos años Negrete. Negrete, precisamente. Sí, y fíjate que nunca había tenido, mi querido Toño, ninguna oportunidad de hacer nada en la ANDA. Y cuando David Reynoso, nuestro secretario general, me dice, Tito, quiero que tú seas el secretario tesorero de la ANDA, me sentí orgulloso. Y dije, ahora que ya tengo tiempo, que ya no estoy tan agitado, creo que lo menos que puedo hacer es dedicar un poco de tiempo a mis compañeros de la ANDA. Tito, dime, ¿cómo se grabó el famoso disco Hablado en el que hablan vos, Gardel y Lepera en el año 35? ¿Cómo fue? ¿Cómo es la historia? Fíjate qué cosa más linda. Que vamos a escuchar ahora. Sí, yo te la voy a decir con toda clase de detalles, porque eso no se me olvidará nunca en mi vida. Estaba yo en la Nueva York, en la calle.